Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer esta flor y este capullito. La flor y el capullo vamos a utilizar en el próximo video, donde vamos a hacer un cactus. Los materiales que necesitamos es hilo del grosor 5 milímetros, es el mismo hilo que voy a utilizar para hacer el cactus, ganchillo de 5 milímetros, y para hacer los pétalos he utilizado hilo del grosor 2 milímetros y medio y ganchillo de 2 milímetros y medio, y el hilo que tenemos en el centro tiene el mismo grosor que el hilo de los pétalos. El capullo se hace de la misma manera, la única diferencia es que los pétalos son un poquito más pequeños. Y cómo hacer el cactus, podéis encontrar el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla o también en la descripción del vídeo. Vamos a empezar por anillo mágico, pero dejamos el extremo un poco largo, que luego lo vamos a utilizar para coser la flor al cactus. Formamos un anillo mágico. Y ahora, dentro del anillo mágico, vamos a hacer 8 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y vamos a hacer una vuelta sin aumentos y sin menguados, así que tejemos 8 puntos bajos igual que en la primera vuelta. Un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Ocho puntos bajos y otra vez cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y hacemos una vuelta más igual que las anteriores. Subimos un punto de cadeneta y hacemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. 8 puntos bajos. Ocho puntos bajos, cerramos la vuelta con un punto deslizado y cortamos el hilo. Sacamos el punto. El hilo del anillo mágico vamos a sacar por dentro del anillo hacia afuera. Y el otro vamos a esconder dentro. Con el hilo que vamos a utilizar para hacer los pétalos, formamos el primer punto, que es nudo corredizo. Lo colocamos en el ganchillo, ajustamos el tamaño. Y ahora sacamos el ganchillo. Y aquí en el primer punto, por la parte de fuera, pasamos el ganchillo y por ahí vamos a sacar el punto que hemos formado del hilo de los pétalos. Podemos sacar el punto hasta que el extremo se quede por dentro
Y ahora hacemos 8 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y empezamos con un punto bajo. Ahora vamos a hacer un punto medio alto. Echamos una hebra al ganchillo y en el siguiente punto hacemos un punto medio alto. Y otra vez vamos a hacer un punto medio alto en el siguiente punto. Ahora vamos a hacer un punto alto. Echamos una hebra al ganchillo y en el siguiente punto de la cadeneta hacemos un punto alto. Primero cerramos dos puntos y ahora los dos que nos quedan. Hacemos otro punto alto. Un punto alto más. Y el último punto alto. Tenemos cuatro puntos altos seguidos. Y ahora hacemos un punto deslizado en el siguiente punto, por la parte de fuera. Y repetimos 8 puntos de cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y hacemos un punto bajo. Ahora un punto medio alto en el siguiente punto. Otro punto medio alto. Y ahora cuatro puntos altos. Primero cerramos dos y los dos que nos quedan. Otro punto alto. Tres y este con estos cuatro puntos altos seguidos. Y ahora un punto deslizado por la parte de fuera de la base. Ya tenemos dos pétalos. Tenemos que hacer 8 pétalos en total. Un pétalo en cada punto de la vuelta de la base, de la vuelta verde. Ahora vamos a formar el centro. Primero con el hilo en color negro vamos a dar dos vueltas alrededor de dos dedos. Y ahora con el hilo amarillo hacemos lo mismo, pero hacemos alrededor de 10 vueltas.
Y ahora este bucle vamos a colocar en el centro de la flor. Lo podemos pegar o podemos coserlo. Ya la flor queda terminada. Ahora vamos a hacer el capullo. El capullo empezamos de la misma manera. También dejamos el extremo un poco largo, formamos el anillo mágico y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Ocho puntos bajos, cerramos primero el anillo mágico y ahora cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos siempre en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Ocho puntos bajos, cerramos la vuelta con un punto deslizado y subimos un punto de cadeneta y hacemos otra vuelta de 8 puntos bajos, un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Ocho puntos bajos, cerramos la vuelta con un punto deslizado, cortamos el hilo. Sacamos el punto, el extremo vamos a dejar esconder por dentro y el otro extremo del anillo mágico sacamos hacia afuera, por dentro del anillo mágico. Ahora, con el hilo que vamos a hacer los pétalos, formamos el primer punto, que es nudo corredizo. Lo ajustamos al tamaño del ganchillo. Sacamos el ganchillo y ahora los pétalos del capullo vamos a hacer por dentro de la vuelta, por la parte de dentro, en vez de por la parte de fuera como hemos hecho la flor, vamos a tejer por dentro. Así que aquí vamos a sacar el primer punto. Y hacemos lo mismo, sacamos hasta que el extremo se quede por dentro. Y aquí vamos a hacer, en vez de 8 puntos de cadeneta, vamos a hacer 6 puntos de cadeneta. Y ahora sobre la cadeneta empezamos también en el segundo punto contando desde el ganchillo. Hacemos primero un punto bajo, ahora un punto medio alto. Y tres puntos altos. Tres puntos altos y un punto deslizado. Hacemos en el siguiente punto de la base también por la parte de dentro para que la parte de fuera se quede sin tejer. Un punto deslizado.
Y aquí repetimos 6 puntos de cadeneta. Y ahora sobre la cadeneta hacemos primero un punto bajo, ahora un punto medio alto y 3 puntos altos. Y buscamos el siguiente punto de la base, la parte por dentro, y hacemos un punto deslizado. Y así repetimos esta parte para formar 8 pétalos. Hacemos un pétalo en cada punto de la vuelta en color verde. Y el capullo terminamos de la misma manera. Cortamos el hilo rojo, atamos los dos extremos y los escondemos dentro. El centro formamos también de la misma manera. Y aquí también lo colocamos dentro, lo cosemos o echamos un poquito de pegamento. Y el capullo ya tenemos también terminado. Estas flores, como he dicho antes, al principio del video, vamos a utilizar para el próximo video donde vamos a hacer un cactus. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.